Estamos listos para comenzar. Esto es Glamour México y soy Desiree Navarro. No te puedes perder este programa porque va a estar espectacular. Estamos transmitiendo desde la Galería Ximena Carranza, en el corazón de la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Y ahora vamos a ver Trendy News. Pero antes les quiero recordar nuestras redes sociales para que nos sigan en la página www.mexicotravelchannel.com.mx, en nuestro Instagram, México Travel Channel, y por supuesto en nuestro Twitter, México-TV. ¡Comenzamos! Buenas noches, amigos de Glamour México. Soy Samuel Gersevich, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, para platicarles un poquito lo que hemos hecho en el segundo periodo del sector de la ropa aquí en México. Hemos vivido muy intenso la parte de moda. Ahorita ya saben que hoy es innovación todo lo que estamos viviendo. Con la Cámara Textil estamos muy unidos y ahorita estamos trabajando con un centro de moda de Hidalgo para ver ahorita para el mes que entra tener una junta con, inclusive con el equipo de Concamín, para poderlo trabajar fuerte y ver qué centro de innovación vamos a hacer con el nuevo gobernador. Y aquí en México esperar las expectativas de poder crecer, porque están llegando nosotros y fábricas, tiendas de todo el mundo, ya llegaron más de 50 marcas a México, y cuidar mucho esa parte, ¿no? Que llegue la mercancía lo más legal posible, porque hoy la llegada de telas de más de 20 millones de metros en los últimos 2 meses a 22 centavos nos sigue afectando a nuestro sector textil vestido. El premio del talento a la moda Designer for Tomorrow ha sido presentado como parte del Fashion Show de Berlín desde el 2009. Este galardón proporciona una plataforma de creatividad indiscutible. Ofrece a crecientes y nuevos diseñadores la oportunidad de ser descubiertos, así como de recibir un gran trato de atención de la industria de la moda y el público. El evento estuvo lleno de celebridades europeas y estadounidenses, quienes se deleitaron con las propuestas que los jóvenes creadores mostraron ante un jurado que puso su atención hasta el más mínimo de los detalles. La ganadora de este 2016 fue Eda Gims, graduada del London College of Fashion, quien presentó su colección para mujer, The Rag Picker. Con Trendy News ya estás al tanto de lo que sucede en México y en el extranjero. Y ahora te invito a que veamos esta exclusiva con el diseñador de joyería Mauricio Serrano, que tiene muchas cosas que contarnos. Bueno, yo siempre he sido una persona, Desi, muy hiperactiva. Me encanta siempre estar en muchos cosas al mismo tiempo y también explorar muchísimas nuevas ideas y tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estoy en secundaria, tenía yo un negocio de mezcla, era un disc jockey. Entonces, necesitaba algo que fuera equiparable a esa misma sensación, ¿no? Y pues me metí a la joyería. Mira, yo estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey. Después tuve 2 años en donde empecé a investigar con diferentes expos y tuve la oportunidad de entrar al GIA, el Gemological Institute of America, donde realmente me enfoqué a cómo es la joyería, a qué elementos y qué materiales puedes tú combinar con la joyería, cómo se debe de llevar a cabo una campaña, un marketing, cómo se debe de exhibir y cómo se debe de vender, ¿no? Porque el ser diseñador tienes que tener la constancia, ¿no?, de siempre estar creando. Y he tenido la fortuna de trabajar tanto con tiendas departamentales nacionales como con tiendas departamentales internacionales. Y como lo dije en principio, es un negocio muy noble. Entonces, también te da la capacidad de extender el mercado. Museos, ¿no?, tiendas, galerías, y también pues de uso personal, desde una decoración de diferentes espacios, ¿no?, que también nos han pedido, y desarrollos especiales, ¿no? Entonces, el poder mezclar todo esto pues enriquece muchísimo tu trabajo, ¿no? Eh,
Creo que uno de los obstáculos que siempre se vive, ¿no? Es el de uno mismo. Y cuando logramos entender que nosotros somos el principal obstáculo y nos dedicamos a nosotros mismos, a desarrollarnos, a estas introspecciones que empezamos a entender, pues nos damos cuenta que es un mundo el que está allá afuera, ¿no? Entonces, cuando te concentras en un solo cliente, que a veces cometemos esos errores, ¿no? Hace justamente pues, que el cliente sigue su plan de trabajo, ¿no? Y los que no están en esa dirección, pues ya no entran. Entonces nosotros tuvimos esas experiencias donde apostábamos mucho a un o dos proyectos, ¿no? En lugar de tener esta amplitud donde no nos dábamos cuenta que ya la capacidad de nuestro taller era pequeña para lo que nosotros podíamos ya empezar a diseñar o fabricar, ¿no? Entonces había que abrir más posibilidades, contratar ya de manera externa, ¿no? Ya fábricas que llevaban muchísimo más tiempo. Yo le llamo al proceso, pues realmente es de ir de un amateur, ¿no? A un profesional. Y ahí es donde creo que hay un gap, ¿no? Y esos son a veces los errores que te muestran una experiencia y un aprendizaje, ¿no? Mauricio Serrano nos ha demostrado que tiene madera para ser un artista internacional y representar a México en el extranjero. Y ahora vamos a un corte y regresamos. Estamos en Glamour México. Gracias por continuar con nosotros en las transmisiones de México Travel Channel y de tu programa Glamour México. Les recuerdo nuestro Facebook México Travel Channel. Y ahora los invito a que vayamos a ver Punto Glam, a la galería de Jimena Carranza. Hola, yo soy Aranzazu Morales. Dirijo este espacio, que es Galería Jimena Carranza, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, en Medellín 57, Colonia Roma, muy cerca de la Fuente de las Cibeles. Este espacio abre sus puertas desde hace 3 años. Ahorita aquí en Medellín 57, la abrimos recientemente hace una semana. Es una galería de fotografía contemporánea. Y el concepto es promover esta parte de la fotografía que le da como más valor a la palabra escrita. Y es completamente contemporánea, es de pura fotografía. Y ahorita, en este momento, tengo exponiendo a Salvador Vega, es un gran fotógrafo que se acaba de lanzar y descubrir como tal, y Jimena Carranza, que ya lleva una gran trayectoria desde hace 12 años. Bueno, de muy chico yo estaba estudiando todavía la secundaria, antes de la preparatoria. Un día mi padre llegó con una bolsa con equipo fotográfico que le había comprado a unos gringos que andaban de mochileros en la costa de Michoacán, que era donde yo vivía, y se los compró, pues seguramente se les acabó el dinero para continuar su viaje. Me lo regaló y empecé así con la fotografía, empecé a comprar libros de fotografía antes de la era de internet, cuando aprendías en los libros, y así fue como empecé a tomar fotografías, a incluso hacer revelados, a trabajar el tema de la fotografía. Después, con el trabajo, fue muy complicado seguir con este hobby, con esta pasión. Lo dejé durante muchos años y ya hace relativamente poco tiempo lo volví a tomar, ya con las nuevas cámaras, la nueva tecnología. Bueno, me gusta sobre todo el tema de la naturaleza y del paisaje, pero dentro de esa naturaleza me gusta mucho buscar la parte que no es tan, a veces, tan reconocible en los lugares. Más bien es abstracto, en muchos lados muchas fotografías son abstractas, pero son de la naturaleza, sin agregar, sin quitar nada, sino las tomas de los cañones, del desierto, de las nubes,
A veces sin un lugar reconocible, hay muchos otros paisajes que sí son perfectamente reconocibles, pero me gusta mucho también, dentro del tema de la naturaleza, hacer fotografía abstracta. Estoy haciendo una serie que ya tengo más de un año trabajándola poco a poco, pero mi lugar preferido evidentemente es Michoacán, mi estado, que es bellísimo. Pero también busco, por ejemplo, me ha gustado mucho últimamente hacer parte de los desiertos. La serie que hoy está en exposición, que se llama Caminos de Introspección, es justamente de desiertos. Muy bien, las fotografías están impresas todas sobre papel metálico, que les da un brillo especial a este tipo de fotografías con estos colores. Mi trayectoria como fotógrafa hace 8 años aproximadamente. Todo empezó desde que empecé a subir fotos a mi página de internet, a mi Facebook, y la gente me empezó a pedir que se las vendiera. Además de que una de mis más grandes pasiones es viajar, me di cuenta de que pues, podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, viajar y vender las fotografías. Entonces así es como empezó. Creo que la fotografía urbana tiene muchísimo que dar porque todos los días están pasando cosas en la calle, situaciones de la vida ordinaria que a mí me llaman mucho la atención. Creo que uno de mis retos es justo eso, transformar como un espacio o momento ordinario en una imagen visualmente atractiva, visualmente interesante. Creo que la fotografía está logrando un papel muy importante hoy en día. La gente ahora busca mucho este arte, la fotografía, y cada vez hay más galerías. Antes como que encontrabas mucho más de pintura y demás, y ahora pues la foto tiene un peso importante, juega un rol importante. Yo me he dado cuenta que muchos amigos míos les encanta decorar ahora sus casas con fotografías de grandes formatos. Y pues creo que es algo padre porque es algo moderno, nuevo y que tiene una propuesta diferente. Bueno, creo que la belleza está en todos lados. No necesariamente, en mi caso, tienes que estar en algún paisaje para tomar una buena fotografía. Yo encuentro cosas que me llaman mucho la atención en todo momento, en cualquier esquina de la calle. Encuentras ese momento en el que capta mi percepción y instantáneamente ya tengo en mi cabeza la imagen que quiero sacar. Jimena Carranza es artista de la casa. Sí. Ella siempre va a estar exponiendo y va a estar cambiando su obra cada 2 meses. Ahorita tenemos Urbano. El otro que ahorita tenemos es Salvador Vega. Él va a estar 3 semanas con nosotros. Y en este caso fueron 3 semanas, pero cada 2 meses vamos a ir renovando artistas. Jimena siempre va a estar exponiendo y va a compartir con 1 o hasta 4 fotógrafos. No se pueden perder venir a la galería. Aquí los esperamos con esta colección de fotografía urbana y Salvador Vega. Y pues felices de recibirlos por aquí. Espero que hayan disfrutado el adentrarse al mundo de la fotografía. Agradezco en esta ocasión los accesorios del diseñador Oscar Figueroa y los invito a que se queden con nosotros porque todavía hay mucho más aquí en Glamour México. Ya estamos de regreso en Glamour México y ahora les tenemos una gran sorpresa porque nos vamos a Fashion Runway, nada menos que la Fontana de Trevi con la pasarela de Fendi. No te la pierdas.
La firma Fendi celebró recientemente su 90 aniversario. La locación elegida para una pasarela más que memorable fue la Fontana di Trevi en la ciudad de Roma, Italia. En el runway colocado sobre el agua, las modelos presentaron estampados florales y casas bordadas, y entre las chicas que portaron las prendas están las afamadas Kendall Jenner, Bella Hadid y Molly Bear, entre otras. Tras el asombro de los invitados y turistas curiosos, la famosa fuente presumía a la par su reciente remodelación. Espectacular la pasarela de Fendi, pero ahora los invito a que vayamos a nuestra sección Style con nuestro bloguero estrella, Gabriel Ibarzábal, y sus consejos para hombres. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Ibarzábal del blog Latin Fashion News y estoy muy contento de estar aquí en Glamour México para hablarles de una de mis tendencias favoritas en la moda, que tiene que ver con el aspecto social y responsable que tiene en la actualidad la industria de la moda y de la ropa. En este caso en particular les voy a hablar de la colección Pride de Levi's. Es una colección que celebra los derechos de la comunidad LGBT tanto en México como a nivel internacional. Es una mini colección cápsula que se vende por primera vez en México y todas las ganancias de esta colección van para la fundación de Harvey Milk. Recordemos que Harvey Milk fue un activista y luchador de los derechos de la comunidad LGBT, que es sinónimo de derechos humanos en Estados Unidos, y que cambió tanto la percepción de lo que la gente pensaba de la comunidad LGBT en Estados Unidos. Incluso fue al Congreso para luchar por los derechos. Entonces, es la tendencia de la actualidad es moda que sea socialmente responsable y que tú al ponértela, al comprártela, sepas que estás ayudando a hacer un mundo mejor. Ya esta moda de nada más traer algo bonito por algo bonito, chicos, chicas, lamentablemente ya pasó de moda. Tu ropa actualmente, la tendencia más hot es que tiene que tener un discurso, una responsabilidad social y también en la medida de lo posible ser eco-friendly. Esta colección Pride son como 8 piezas. En fin, la tendencia del 2016 es que la moda sea social y que sea sustentable. Y bueno, anímate a ser parte de esa tendencia. Yo soy Gabriel Ibarzábal del blog Latin Fashion News y nos vemos en la próxima cápsula aquí en Glamour México. Gabriel Ibarzábal, como siempre, nos trae los mejores consejos, tips y por supuesto noticias del mundo de la moda, así es que espero que hayan disfrutado de esta colección de edición especial. Y ahora vamos con nuestra invitada y experta Sandra Notario, que nos va a dar travel tips. Vamos a verla. Aquí vengo a hablar de dos cosas que me apasionan: México y por supuesto el amor. Aunque hoy estamos con una vista hermosa de la Ciudad de México, yo me levanté con ganas de mar, con ganas de playa. ¿Cuánto se extraña la arena? ¿Cuánto se extraña el sonido de las olas? Por eso quiero hablarles de un destino que me fascina. Se trata de Riviera Nayarit. ¿Ya lo conocen? A mí me resulta fascinante, encantador, porque es un destino de playa que muchas personas aún no tienen el honor de conocer. Y yo quiero que lo hagan, que vayan y disfruten de todos los encantos que Punta Mita y las demás playas cercanas ofrecen para el amor. Tiene hoteles increíbles, muy, muy de lujo, de primer nivel, desde hoteles boutiques hasta hoteles un poquito más grandes. Esto es específicamente para aquellos que quieran hacer su boda ya o pasar su luna de miel.
De verdad es que hay actividades acuáticas, hay servicio de primer nivel, la gastronomía es deliciosa y la gente muy, muy amistosa. También muy cerca, si vas por la carretera, podrás encontrar pueblitos con muchísima onda, como Sayulita. Vas a encontrar surfistas, muchas tiendas con artículos de playa y comida y música todo el tiempo. De verdad, es un banquete. Y algo que distingue a la zona es la artesanía huichol. A mí, por lo menos, me fascina. Dense el tiempo para observar cómo trabajan, cómo hacen su obra, cómo hacen su arte. De verdad, es uno de los tesoros más grandes que tenemos en México y podrán traer alguna de las piezas a casa y siempre recordar ese gran, gran viaje. Hemos terminado un programa más de Glamour México, tu espacio para hablar de moda, arte, diseño y, por supuesto, muchísimo glamour. Les recuerdo mi Twitter personal, Desiree Navarro. Nos vemos la próxima semana. Los dejo en las transmisiones de México Travel Channel, el canal de México que el mundo ve.